Amigos, muy, pero muy buenas tardes. A partir de este instante nos conectamos con el fútbol y con todos los deportes. Nuestros expertos tratarán hoy, conexión, los siguientes temas. Abrimos nuestra agenda. Vamos a ver, Campo, ¿qué dirá hoy? Ricardo, nada, está serio. Están todos. Bueno, duelos cruciales en la fecha número 3. Vamos a analizar estos partidos que pueden ser vitales. Terminan siendo vitales cuando solamente hay 6 partidos para definir a cada uno de los finalistas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Muéstrenme más. A ver. Primera función hoy, primer partido de la gran final del ascenso del torneo colombiano entre Chicó y Huila. Todos los detalles, también información desde el epicentro de la noticia, que es esta gran final. ¿Qué más? Y también a pronosticar. Vamos a sacar la tabla de todos nuestros panelistas. Oh, ¿quién va de líder? ¿Cómo vamos? ¿Quién le ha pegado los marcadores? Señoras y señores, a partir de este instante arrancamos conexión. Bien, hoy solamente tenemos una hora, por eso rápidamente les propongo el primer tema. El disparador nos lo da una estadística. Hay disparadores de técnicos que nos dan estadística. Recientes 24 enfrentamientos, Santa Fe contra Junior en Bogotá, en el Campín. 17 victorias de Santa Fe, 6 empates y solo un triunfo de Junior. Todo esto por liga, 44 goles a favor de Santa Fe, 18 en contra. Esta estadística nos la trae la producción. Seguramente si usted está en Barranquilla va a decir, ah, no, pues díganle a los cachacos pues, que el Junior no viaja entonces. Sí, don Ricardo Henao, que no viaja el Junior, puesto está para romper. ¿Qué más, Tito? Saludo. No gana para... Junior contra Santa Fe, es Campín. Yo le digo una cosa y con todo respeto, pues lo digo con cariño. Sí. Pero Junior sabe que viene a la altura y ya se monta en el avión y sienten que están perdiendo 1-0. Históricamente, usted mira los partidos de Junior frente a Millonarios, frente a Santa Fe. Miren los partidos frente a Patriotas o frente al Pasto y verá cómo le va mal. Le va mal. En la altura empieza a sufrir, le falta oxígeno, dice Ricardo. Y en la última época, la más reciente, lo de Junior de visitante también ha sido muy malo. A la gente de Barranquilla, tranquilo que vamos a compensar esto con material que tenemos. Pero sí, vamos a mostrar la estadística de local. De local, pasa que el partido es en el Campín. Exacto. Pues, con un detalle, sí. Sergio Alejandro Galván Rey lleva 10 fechas en condición de local. El conjunto de Santa Fe sin caer. Es el mejor visitante del torneo. Y la estadística muestra que en 24 partidos solamente un triunfo de Junior por liga en el Campín. Bueno, buenas tardes, Tito. Buenas tardes. Compañeros, amables televidentes. Sí, es contundente, ¿no? Esta estadística, lo que acabas de agregar también. Y sobre todo el momento, la actualidad de uno y el momento del otro. Desde lo futbolístico, desde lo anímico. Entonces uno se imagina, ¿cierto?, un Junior que tratará de contrarrestar lo que le queda, ¿no?, en este cuadrangular para poder mantener vivas sus aspiraciones y Santa Fe poder dar otro golpe, ¿cierto?, que lo siga ocupando, porque en la medida que esté en igualdad de puntos con Millonario, por ejemplo, va a ganar. Va a ser el finalista, ¿no? Entonces va a seguir dependiendo de él. Don Campo Elías. ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Sí, no, claro, sí, no, es que cuando las tendencias son tan marcadas hay que creerles. O sea, una tendencia de que 24 partidos. 24 partidos es un triunfo del Junior. Una tendencia de 24 partidos es una tendencia que hay que respetar. ¿Cuántos triunfos? Uno. Y un saludo muy especial 17 para... 17 triunfos de Santa Fe. Claro, para los televidentes. No, y lo peor es que creo que ninguno de esos equipos de Junior llegaba en la situación que llega el Junior de hoy. Creo que en el momento de hoy, claro. Creo que ninguno de esos equipos de Junior llegaba en un momento peor que este, que está Junior. Hubo un triunfo histórico del Junior, una derrota, salió campeón
perdiendo contra Santa Fe en el año 95. ¿Se acuerda del equipo de Pisis? Y a mí lo que me parece es que a Junior lo único que lo puede salvar de aquí hasta el final de los cuadrangulares son los jugadores. Porque el mensaje del técnico ha sido directo y desgarrador. El mensaje del técnico... Ahora, no sé si estará aplicando la ley contraria, ¿no? Es critico a mis jugadores para que estos reaccionen. Pero la verdad, los mensajes de Comesaña tienen que ir directo al ego del jugador. Comesaña ha hablado de un Junior que a veces parece que no está hablando ni siquiera de un equipo grande. Usted fue peleando finales, que diga que su equipo ni siquiera mereció ganar, o sea, que el equipo ni siquiera merecía clasificar, es un mensaje que llama la atención. Lo único que salva a Junior son los jugadores hoy en día. Don Richie, antes de ir rápidamente con Marino y con Wim. No, simplemente yo siento que es que Comesaña, Julio, está dirigiendo un equipo que él quería dirigir, ¿no? Que él quería dirigir. Pero un plantel que él sabe no lo hubiera armado como está armado hoy. Duro. ¿No? Esa es una realidad, es verdad. Don Marino Millán en la ciudad de Cali, un fuerte abrazo. Usted le crea las estadísticas están para romperlas. Entre más larga la tendencia, más fácil que se rompa. Toda esta cantidad de cosas que decimos muchas veces para acomodar un partido. Don Marino Millán en el Valle del Cauca. ¿Qué tal, Tito? Compañeros y amables televidentes. Sí, bien resumidito, ya que el tiempo apremia. Saludo cordial para todos. Mira, yo lo primero que pienso es que esta, la tercera fecha, es la última opción que tienen los equipos aparentemente desahuciados. Hablo de Junior y de América. De perder este par de equipos en esta tercera jornada, yo creo que ya sonaron los cañonazos. Así de sencillo, me parece, Tito. Lo dice Marino Millán, contundente. Don Weimar Muñoz en la ciudad de Medellín, en la capital de Antioquia, en la capital de la montaña. Weimar, también sobre esta estadística contundente que nos trae la producción. Julio, un saludo, Tito, para ti, para Ricardo, Campito, Sergio, Marino y para todos los televidentes. Me preguntaron por un marcador para este juego de Santa Fe contra el conjunto Junior. Y pues creo que la tendencia está muy a favor del cuadro cardenal, por el momento que vive un equipo con otro, ¿no? Y si bien es cierto en la estadística larga domina Santa Fe, yo quiero levantar un poquito el ánimo de Hugo Higuera, que creo que está viajando a reclamar el tarmerito aquí que le prometí ayer, porque si nos referimos a la historia reciente me encuentro con esto. En el año 2022 se enfrentaron 4 veces. Y atención que de los 4 compromisos, el primero lo ganó Santa Fe 2-1, el otro lo ganó Junior 2-1, posteriormente perdió Santa Fe 1-0 con Junior y último partido lo ganó Santa Fe 2-0. Resumiendo, el equipo de Santa Fe ganó 6 puntos y Junior ganó 6. Esto para levantarle un poquito la moral a la gente de la costa, porque después de la estadística que han dado, sí, que no vengan, que no vayan a Bogotá, entonces, Tito, ¿qué hacen? El mercado de América donde va a denunciar a las... Sí, pues, qué bueno que lo diga Guayuno para ubicar ahora. ¿Qué puede estar pensando el hincha? ¿Se acuerda cuando usted ayer decía que lo de Juan Cruz había dejado muy poco, que era no sé qué? Yo le recordaba ciertos partidos que hizo muy buenos. Uno de esos, tal vez la peor versión del equipo del profe Arias de Independiente Santa Fe fue en Barranquilla contra el Junior de Juan Cruz Real, que le pasó por encima, ¿se acuerda? Sí. En el primer tiempo lo barrió. Era un equipo que duraba una hora, pero en esa hora te liquidaba. Sí. Ya después se quedaba sin piernas. Hay dos equipos que han hecho ver muy mal a Santa Fe. Ese Junior y el reciente, cuando Santa Fe salió después del clásico, de la famosa Vuelta Olímpica y todo, que fueron Alianza el partido siguiente, le acabaron 4-0. Pero ese día perdió por sus propios errores. Sí, digamos que esos son los dos equipos que tal vez han hecho ver muy mal a Santa Fe. Pero esta vez, si alguien dominó, fue el Junior de Juan Cruz Real. ¿Se acuerdan en Barranquilla? Esto para igualar, usted ya que está en Barranquilla va a decir, ah, no. Es lo bueno que ha hecho recientemente Junior. Sí, me acuerdo clarito ese partido, ¿no? Que si bien es cierto, Santa Fe tuvo una... pero generó una cantidad de llegadas, de aproximaciones, de situaciones claras de gol, pero obviamente hay muchos otros protagonistas hoy, ¿no? Sí, sí. Y ese no es el mismo Santa Fe, Arias. Santa Fe, Arias, ha tenido una madurez para manejar, saber sufrir. Este Santa Fe de Arias tiene muchísima confianza, porque es un equipo que ha sido criticado, que hemos criticado a lo largo del campeonato, es un equipo que no convencía, es un equipo que 3 fechas antes de la clasificación... Algunos le dábamos por fuera,
Pero es un Santa Fe que te gana, y es un Santa Fe que tiene gol, y es un Santa Fe que tiene 11 victorias, y es un Santa Fe que es uno de los mejores locales, el uno de los mejores visitantes. 10 partidos sin caer. O sea, es un equipo completo. Hoy en día ese es un equipo completo. Un equipo completo. Ya después debatiremos si se acerca o no al estilo que Arias había mostrado. Ya después debatiremos sobre los errores que hay en salida, el estilo del equipo, cuál es el estilo del equipo y demás. Eso uno lo puede entrar a debatir después. Pero la verdad es que en el análisis inmediato es uno de los mejores equipos del campeonato y hoy tal vez está en su mejor momento. Sí, Marino, Silva, el arquero, que usted lo conoció allá porque se crió en el Deportivo Cali, fue uno de los más señalados del partido que recordaba Ricardo por sus errores individuales, porque en cada partido regalaba un gol. Hay que decirle hoy que gracias a Silva, Santa Fe está de líder, y si se acabara hoy la semifinal sería el finalista. Atajó penalti contra Millonarios y atajó un par de jugadas contra el Pereira fundamentales, ¿no? El criticado Silva, Marino. Claro, es que mira que esa cantera del Deportivo Cali de arqueros, su mejor producto lo entregó con Farid Mondragón, con Oscar Córdoba y desde luego con el finalito Miguel Carrero. Después de ahí los arqueros que aparecieron fueron muy discutidos, ¿cierto? No malos arqueros, sino que para Deportivo Cali no llenaron, y entonces el Deportivo Cali se tiró por arqueros extranjeros. Hasta ahora último, tú lo sabes, el último que entre otras cosas, el señor de Amores se fue del Deportivo Cali porque consideraba que estando acá en este medio y en el Deportivo Cali se le cerraba la puerta de la selección uruguaya. Se fue para Argentina e igual se le cerró porque no ha sido convocado para el Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces, este muchacho ahora, que es importante en Santa Fe, es de esos chicos de la formación de la cantera del Deportivo Cali que tienen que irse a buscar opciones en otros equipos, y ha ido creciendo, y a raíz de la lesión de Castellanos, pues hombre, comenzó con algún problema, pero se fue afianzando, y hoy en día es una garantía para este Independiente de Santa Fe, que ahí me encanta lo del profesor Arias, porque el profe Arias es de esos técnicos que hace el fútbol de acuerdo con los jugadores que tiene. En Deportivo Cali tenía jugones, entonces Deportivo Cali era un equipo de ese tipo de juego, que a lo mejor no alcanzó el objetivo, ¿cierto? Pero por lo menos en la cancha mostraba una cara pues muy parecida a las características de sus jugadores. En Santa Fe no tiene esos jugones, entonces hace un fútbol de resultado, y un fútbol que tiene el Santa Fe, que guste a quien no le guste, terminó primero en la fase clasificatoria y es un equipo con mucha opción. Weimar, le voy a dar la fecha. Y pensemos nosotros, hagamos el ejercicio de memoria, porque la fecha coincide con el mejor momento futbolístico de Independiente Santa Fe para mí en su historia, de lo que yo recuerdo. Porque la fecha es 18 de mayo de 2008. El más reciente triunfo de Junior en Bogotá, 2008. José Martín Ripoll me manda los anotadores. Maximiliano Flota por Santa Fe, ¿te acuerdas? El hijo de ¿Quién dirigía ese Santa Fe? Ese Santa Fe creo que ya estaba Víctor, el marcador central que salió campeón. Víctor no es. No. Gutiérrez. Wilson Gutiérrez. Los goles de Santa Fe, Weimar: Giovanni Hernández y John Valencia. Quiero recordarle. De Junior. El 1-2. Pasó el mejor equipo de Comesaña de las tres finales, ¿se acuerda? Pasó el Junior de Barranquilla, que fue protagonista en una sudamericana llegando a la final. Pasaron grandes equipos de Junior de Barranquilla, grandes, incluso de ellos campeones, Weimar, y ninguno de esos equipos de Junior logró ganar en Bogotá contra Santa Fe. Sí, eso, y es una historia, como anotabas al comienzo, muy larga. Hago una breve referencia histórica a lo del Cali. Cuando fue el entrenador de arqueros Carlos Portela, un zaguero central que jugó en el Cúcuta Deportivo en la época de Pancho Villegas, fue donde surgieron Farid Mondragón, Oscar Córdoba, Miguel Calero. Pero desaparecido, creo que una trilogía de esas es muy difícil de formar en cualquier división inferior del fútbol colombiano. Ahora, el momento de Santa Fe es bueno, eso es absolutamente innegable. Y lo de este muchacho Silva, sensacional en el Clásico. Yo por eso les decía ayer a ustedes y a los televidentes, Tito, que un arquero milagroso. Lo único que le faltó a ese muchacho Silva fue repartir estampitas de la Virgen del Carmen. Sí, es verdad. Silva sale con otro portero juvenil, el que estaba en Patriotas.
Ellos sí. Salen los dos. Hurtado. Hurtado. Ah. Salen los dos, Hurtado, con proceso de selección Colombia Juvenil. Siempre hay una escuela de arqueros, Carlos. Claro, y, pero ese, yo creo que ese fue el gran problema de ellos dos. Cuando aparecen los dos al tiempo, comienza esa presión en Cali de que vamos a repetir una camada como la de Calero, la de Mondragón, Córdoba. La de Córdoba. Ellos son los arqueros del futuro, entre los dos se pelearán. Y eran muy jovencitos. Y le pasó a Brenner Castillo también. Se hablaba mucho era por la talla que tenían, ¿no? Sí. Que tenían talla internacional. Y eran buenos, porteros. Sí, ya tiene 28 años. Pero esa presión, le cargaron mucho esa presión. Les voy a empezar a mostrar partidos y si Castellanos... Y Brenner Castillo también. ¿Listo? Es titular. Y difícil. Ah. Brecas Castillo, sí. O sea, es muy bueno Silva, pero si Castellano vuelve, entonces el titular es Castellano, ¿sabes? Bueno, partidos importantes. A ver quién recuerda esto. Esto fue en 2013. El gol va a ser de Cuero. Estos son los partidos para que ustedes recuerden. Vea este golazo, Marino Weimann. Mucho gol, mucho gol. Esto fue... esto fue el 12 de mayo de 2013. Un golazo, ya. Santa Fe 2, Junior 1. Era un jugador de golazos. Sí, jugadorazo. Muy dejó dejó el autor del gol tres rivales en el camino. Torres. Un cuarto que no llegó más el arquero. Sí. Cuero otra vez, vea. Un equipo evidentemente jugando a la transición Santa Fe. Muy rápido, claro. Y Junior sufriendo la altura. Claro, mire, transición total. Muy buenas definiciones. Y vea, ¿quién cree que hizo el gol de Junior? Luis Carlos Ruiz de penal. Sí. Acá sí hizo el penal. Al palo, al mismo palo, pero le pegó muy más altura. Luis Carlos Ruiz, 2013. Un año después iba a ser goleador de Junior, ¿no? Sí. Bueno, partiditos chéveres de flashback. Buena historia. Sí. Al mismo lado, ¿no? No, Chávez adelantó, pero... Buena historia. Bueno, son partidos para que ustedes vean... Pero mire, yo creo que para un equipo como Junior, y lo ha dicho Julio Comesaña, no estamos en el mejor momento... Tal vez no merecíamos ni hubiéramos querido estar por la situación ya en los cuadrangulares, pero también quiero que sepan, porque lo ha dicho Julio Comesaña, que no vamos a ser el asmerreír de la gente, ni de los hinchas, y no vamos a ser el comodín de los otros equipos. Nosotros vamos a pelear y vamos a entregar todo en la cancha y ganar. Y algún partido van a ganar, viejo. Julio Comesaña... Sí, alguien le van a dar el camino. Claro, además que estamos hablando de Junior. Estamos hablando del tremendo equipo. Y los jugadores tienen que tener un ego y un sentido de competencia que los tiene que hacer reaccionar. El último partido, el equipo fue totalmente inofensivo. Más allá de las variantes que había en ataque, fue un Junior que te generó en su mejor momento del partido una sola. Además no está eliminado. Una sola. Además no está eliminado. Pueden pasar todo eso lo que están diciendo, pero yo ni desde lo anímico ni futbolístico lo veo a Junior. Sí, claro. Pero es fútbol, puede pasar, pero... Claro. Está claro, ¿no? Los dos primeros juegos, todo lo que se ha hablado en esos dos primeros juegos, la final de Copa, el panorama y el no es momento el mejor, del rival. Claro, y el momento del rival. Claro, el panorama no es el mejor porque es la peor versión de Junior frente a la mejor versión de resultados de Santa Fe, por ejemplo. Bueno, en este momento se dio, no sé si está programado, si el Junior de Barranquilla siempre habla a determinada hora. No, esto fue especial. Viernes no, habitualmente no hablan y cuando hablan lo hacen en la mañana. En la mañana, después del entrenamiento. Ya tenemos noticias de esa rueda de prensa, ya vamos a ir en cualquier momento a José Hugo o escucharemos a Julio Avelino Comesaña. Pero antes de eso, quiero... me estaba llamando Weimar, quiero escuchar a Weimar. Sí, es que esta fecha es muy importante, la tercera, porque tengo esta sensación. Si Junior pierde su tercer partido consecutivo, ya no le quedaría sino 9 puntos por disputar. Y uno sabe que de estos cuadrangulares, el equipo que pasa a la final va a estar sobre 10 puntos o más. Es decir, ya quedaría prácticamente eliminado. En ese grupo, yo tengo el pálpito también de que serán Millonarios y Santa Fe, en la última jornada de campeonato, los que van a decidir su paso a la final. Y me queda una cosa muy clara, ¿no? Me queda claro lo del juego de mañana, que será en Río Negro, lo ha confirmado el club, porque se pensó hacerlo en el Atanasio, ¿no? Será en el Alberto Grisales. Si gana el equipo de Águilas, yo creo que ya no lo bajan del primer lugar. Por eso es importante para el Medellín una reacción
Y más adelante les explicaré cómo en las estadísticas recientes está por encima Medellín, aunque la imagen que quedó Tito fue la última cuando ganó Águilas. Este Águilas de Leonel le ganó 3-0 sí, ya vamos al a ver conjunto eso. Rojo de la montaña. Sí, Weimar, ahí veían ustedes que en dos playoffs ganó Junior de Barranquilla, pero sin ganar en Bogotá. Sí, pero ve que los partidos en Barranquilla era otra cosa. Era otra cosa, claro, otra cosa. Sin ganar pero en Bogotá, le costaba mucho la capital. Usted, claro. Y si usted busca la estadística de Millonarios frente a Junior en Bogotá, también va a aparecer, no creo que sea tan contundente. La de Santa Fe en Barranquilla. No. La de Junior en Bogotá contra Millonarios. Sí, claro. Así o sea, como la de los equipos bogotanos en Barranquilla, que también sí, no es buena. Pero creo que le va peor a Junior aquí que a los de Bogotá allá. Es que cuando Junior viene a la capital de la República y gana contra los tradicionales, por lo general es un equipo campeón. Millonario hace poco ahora le ha ganado dos veces. Bueno, sí, ya tengo a Julio Comesaña. A ver. Habló Julio. Escuchen lo que dijo el gran entrenador. Se habrá retractado de lo que dijo. ¿Cómo? Se habrá retractado de lo que dijo. Vamos a ver que nos mandaron lo principal de la rueda de prensa. Ya, obviamente, Marino, Weimar y todos nosotros vamos a comentar sobre las palabras de Julio. Mire que si a alguien le han dado garrote en este club es a mí, ¿eh? Pero duro de duro de verdad. Y me han sacado y me he ido muchas veces sin que haya razones para eso. Y he aguantado, y he vuelto, y estoy ahí otra vez, y voy a seguir ahí. Hasta que el club decida otra cosa, es distinto, pero yo no. Yo no tengo ninguna razón para dar un paso al costado. Y siempre con la ilusión y la esperanza de tener el plantel. O por lo menos el 75% del plantel, porque si no tenemos jugadores, yo no hago nada. Sin jugadores no hago nada. Primero no se va. No lo van a echar ni la prensa ni los hinchas lo van a echar. El único que lo puede echar es el dueño, el dirigente. Que uno no sabe cómo amanezca el lunes, ¿no? Y nuevamente señala el tema de los jugadores, ¿no? Que es real, ¿no? Es totalmente real. El técnico depende de los jugadores. Y él no armó el equipo. Pero él sigue insistiendo sobre ese tema. Sobre ese tema por encima de autocrítica sobre su propuesta, ¿no? Él, Campo, por encima pregunto, de eso, pregunto, lo señala. Aquí hubo ayer... traía a colación las nóminas con las cuales ha jugado Junior los últimos partidos. Siendo honestos, sensatos, son nóminas con jugadores, por lo menos en nombres, muy competitivos. Por eso yo le decía, que lo único que salva a Junior son los jugadores. Es que terminó jugando con dos sub-20. A ver. No, yo creo que lo único criticable... con sub-20 también. Yo creo que lo único criticable, ¿no?, en cuanto a propuesta fue la final de Copa en Bogotá frente a Millonarios. No le salió esa nada. Propuesta no fue salió, no. Rarísima desde el armado del equipo. Además, ahora... los jugadores de Junior tienen que responder. O sea, ya hay que dejar de estar fijándonos en Comesaña o en el técnico que sea, Comesaña, Juan Cruz y demás, y comenzar a ver, bueno, y es que los jugadores que están acá, ¿qué? Claro, ¿qué solución dan? Es como si el técnico de Santa Fe se hubiera quedado llorando toda la demanda porque no tenía los dos centrales, ¿no? Está claro que el nivel y el rendimiento de los jugadores lo han venido demostrando, sí, que bajísimo, pero el cuerpo técnico o su técnico no ha sabido... gestionar esas vicisitudes. Sé que es difícil, es complicado, pero para eso están, ¿no? Para solucionar momentos así, porque si todo fuese color de rosa, todos nos anotaríamos, ¿no? Claro. Marino y Weimar. Primero, Marino, ya tengo otro buen momento de Julio Comesaña en esta rueda de prensa. Marino. No, es que me pareció simpático lo de Julio cuando dice no voy a dar un paso al costado. Es que para uno regresar a un equipo... 10 veces tienen que haberlo sacado 9, ¿cierto? Pero no es el deseo. Ahora, ¿qué es lo que pasa realmente? Y es la pregunta que yo hago. Este plantel, ¿a cuántos técnicos ha quemado en los últimos días o meses o un par de ligas? ¿Eh? Creo que son 3 o 4 que ha quemado. Bastantes. Weimar. Como Amaranto. Sí. 4. Arturo Reyes. Sí, yo. ¿Cuántos técnicos entre pecho y espalda? Ah. Escuchando a Julio Comesaña hoy, me parece que su comentario está en el polo opuesto a lo que dijo ayer, que quizás no merecían esa clasificación, que no estaban preparados. Y yo estoy por el lado de Campito, que dice una cosa que a mí me parece es muy lógica que ocurra con un técnico. Esa declaración de ayer me parece que, al igual que este a Campo, es para pellizcar al jugador. A ver si reaccionan. Porque yo digo, si algún futbolista distinto, por ejemplo a Didier Moreno, que se traga la cancha, que va, que viene, no entra a calificarlo en su rendimiento, pero sí ese espíritu de lucha, ese ímpetu indeclinable, si todos juegan con esa,
con esa decisión, con ese sacrificio, con esa convicción, le pueden hacer un buen partido al cuadro Independiente Santa Fe. Eso es lo que pienso, pero ya hoy dice no se va. Entonces, ¿qué deduce uno? Que conserva el sueño de cambiar este panorama de tristeza de hoy por la alegría del mañana. Marino, para escuchar el segundo... Sí, una pregunta nomás para el goleador. Tú que fuiste profesional, del fútbol, que tuviste el vestuario y toda la experiencia, la pregunta muy concreta. ¿Esa declaración de ayer de Julio pellizca al jugador o lo emberraca? ¿Cuál de las dos? Oh, yo creo que en este momento lo emberraca. ¿Sí? Y espere que le ponga lo que acaba de porque decir. Porque si el pellizco tendría que haber sido antes, no en esta situación que ya es límite. Perdés, ya prácticamente estás eliminado. Déjeme, yo aprovecho ahí porque escuchen lo que dijo Julio a propósito de su nómina. Primero que nada, yo sí dije que estaba desmantelado, que me parece que el que no reconozca eso no vive en este país. No en Barranquilla, no vive en el país o no está informado. Ahora, los dirigentes no tienen nada que ver con esto. Esta es una situación en que nosotros, yo no sé, ojalá yo pudiera decirle, señores, soy el responsable de estas lesiones, todo, bueno, me equivoqué, me pueden juzgar, llévenme preso, cuélguenme en la plaza, no hay problema. Pero tampoco puedo decir eso, ni culpar a nadie, simplemente es una situación que estamos viviendo y que habrá que analizarla detenidamente en el momento oportuno. Ahora estamos ocupados en esto. Esto tiene que ver, Campo, con aparentemente echarle la culpa al proceso anterior de las lesiones. Claro, no, y la reacción que tuvo el preparador físico anterior, Cristian Juliao, que salió y habló y dijo, hay un momento, cuando nosotros estuvimos había solamente dos lesionados que eran temas de cirugía. El resto del equipo estaba bien. Yo no sé qué pasó del 5 de agosto para acá. Él se lavó las manos y me parece nadie que con todo sabe, su derecho estaba siendo señalado. Claro, también, nadie sabe. Son 13 lesionados. Claro, 13 lesionados y nadie sabe. Claro, también habló... porque lo escuché, en torno a los métodos, si habían sido los ajustados en el comienzo de la temporada, que están haciendo un diagnóstico, ¿no? Pero dijo, un diagnóstico dijo, para saber qué es lo Richie, que está realmente serio, pasando, dijo algo qué más. Pasó. Dijo algo más. Escuchen y ya complementamos y ya damos la rondita. Es un tema delicado porque es muy fácil, o sería muy fácil para mí decir, no, esto es lo que recibimos, un equipo, no. No, porque yo no sé qué pasó. Lo que sí estoy seguro que nosotros no hemos incidido en esto, en las lesiones. ¿Por qué? Porque en estos dos meses que llevamos lo único que hacemos es jugar y recuperar y hacer algunos trabajos preventivos que hace el cuerpo médico y los preparadores físicos, preventivo para que no ocurran lesiones. Y hemos estado revisando y mirando. Bueno, ya redondea. Esto hay que analizarlo en el contexto de que Junior, su primer refuerzo para el próximo año es un médico. O sea, evidentemente en esa institución hay una preocupación con el tema médico. De la prevención y la recuperación. De la recuperación y de la recuperación, de las dos fases. Porque hay muchos jugadores en Junior que está a punto de retornar y luego reincide en una lesión o tiene otro problema muscular. Sí. Caso de Nilson Castrillón. Pero y no pueden regresar. Mire que dice algo claro. Dice, no es cuestión nuestra. Porque no pueden decir que no somos nosotros o ha sido nuestra culpa o responsabilidad porque nosotros ni entrenamos. Nosotros ni entrenamos. Simplemente porque la pelota donde cae. Del lado del jugador y su vida personal. O sea, a eso iba. O sea, hay muchas cosas que pueden incidir en el tema. Encaminado totalmente a eso, Tito. Al cuidado del jugador. Porque si el actual cuerpo técnico no sabe, ellos dicen que entrenan y recuperan nada más y preparan los partidos, tampoco le echa la culpa porque no conoce, no desconoce el trabajo de la administración directa, ¿quién queda en el medio? Claro. Marino también lo ve igual. ¿Cuántos años de fútbol tiene? No, pues Comesaña no. Sabe lo que está pasando. La primera vez que llegó a Junior de Barranquilla tenía 40 años, hoy tiene 70 y pico. Marino. Es algo tan nuestro, tan colombiano, echar la culpa a la administración anterior, no únicamente en el fútbol, en todo. Cualquier empresa, llega un gerente y lo primero que dice, hola, pero aquí no había nada, ¿no? Yo no sé cómo no se ha caído esto. Eso es muy nuestro. Claro. La culpa es del otro. Claro. Weimar, para cerrar, irnos al corte. De los edificios. Siempre. Sí. Yo creo que las palabras de ayer del técnico, me parece, cayeron mal entre la afición. Por eso la convocatoria
de esta rueda de prensa hoy, ¿no? Me parece que amaina un poco la tempestad que se había formado hace 24 horas cuando dijo que no merecían estar en el campeón en los cuadrangulares. Y yo creo que si lograron el objetivo ahora porque lo merecían, hicieron el puntaje, ¿no? Lo que pasa es que una cosa fue la que dijo ayer, no lo merecíamos, y otro no, es que tenemos un equipo desmantelado, que es una realidad que absolutamente nadie puede negar. Es un equipo desmantelado y con problemas para hacer una formación titular. Entonces la conclusión es que una cosa es una cosa y otra cosa, Tito, es otra cosa. Claro. Es verdad. Yo le digo el algo, dato, Tito, no sé cuántos caciques tenga Junior, ¿no? De líderes en muchos. El grupo. No, pero bien, pero ya tienen que salir y decir, muchachos, vengan. ¿Nosotros, o sea, qué? ¿Nosotros qué? Si todo nos está cayendo es a nosotros. Es verdad. Todo nos está cayendo a nosotros. El dato para cerrar el bloque: 231 partidos ha jugado Junior de Barranquilla en Bogotá desde 1948. Perdió 201. No, mentiras. Solo ha ganado 30 de esos. No, algunos. Seguramente empatado. Solo ganó 30. Jugó contra Millonarios, contra Santa Fe, contra La Equidad, contra Tigres, contra Pasto, contra Fortaleza y contra Tolima. ¿Cuántos partidos son? 231. 231 y solamente ganó 30. Desde el 48. Es difícil para Junior jugar en Bogotá. Por eso digo yo. Amigos. Se montan al avión y ya van perdiendo 1-0. Es verdad, pero el pasado no importa ya. El pasado no importa ya. Comienza una nueva lucha. Un momento brillante en donde resplandecerán las jugadas y la entrega será definitiva para alcanzar el título más deseado de nuestro fútbol. Los 8 por la estrella. Win Sport más desde 23.900 pesos por mes. Activa ya con tu operador de TV. Ya venimos. Bueno, partido con visos de final, sin exagerar, sin exagerar. Porque Águilas va a jugar en Río Negro finalmente contra el Medellín. Si Águilas gana, ya lo adelantaba Wade Marmarino, decían que eso prácticamente está metido en la final. Y si gana Medellín se pone buenísimo, porque recupera. Antes de presentarles este flashback, para cerrar el tema anterior, equipos que perdieron sus dos primeros partidos en los cuadrangulares y se clasificaron, Atlético Nacional en el 2013 con Osorio. Perdió los dos primeros partidos, después ganó todo, salió finalista y le ganó Santa Fe y salió campeón. Y Millonarios en la práctica perdió los dos primeros partidos en el 2012 con Hernán Torres. En la práctica. Lo que pasa es que adelantó un partido de la tercera fecha con Pasto, lo perdió, jugó el primer partido y el que terminó siendo el segundo, pero fue el tercero en la práctica, ahí sí ya lo ganó. Llegó a la final y contra el Medellín salió campeón. Dicho esto, vamos a recordar un flashback porque ya se dio un Leonel Álvarez dirigiendo Águilas enfrentando a Medellín. Fue en el 2012, hace 10 años. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Ya pasaron 10 años. Imagínese. Lo que no le ha pasado el tiempo es a Leonel, ¿no? No, es Leonel igualito. Sí. Un cabezazo este. Sí, este es el último partido de cuadrangular. Vamos a ver si recordamos. Vamos a ver. Wilfrido de la Rosa. El hoy en Independiente Santa Fe. Los dos con camisetas bastante alternativas, ¿no? La de Medellín. Este creo que es Calle. Calle. Ricardo Calle, que tira al centro. Y Wilfrido de la Rosa. ¿Sí? Ese es Cano. Este es Cano. Cano. Sí, ese es Cano. Y Águila jugaba Alzate todavía, Cleyer Alzate, que es el que cobra. Sí. Y aquí está el gol. ¿De quién es? A ver, José Ortiz. Bueno, lo identificar. Sí. Pero era también una camiseta bien alternativa. Ah, no, mentiras. Sí, no, mentiras, me estoy equivocando. Parecía como la del Pereira. Sí. Este que era es? Un volante de 10, era el volante de 10 que pasó por el Medellín después. Y a México también estuvo. Y a México, sí. Un volante ofensivo. Sí. Uy, qué golazo. Buen jugador era. Michael Balanta, ¿se acuerdan? Claro. Golazo. Qué golazo. Medellín, Santa Fe, ¿estuvo Michael Balanta? Estuvo en Santa Fe, ¿recuerdan una época? Sí. También otro de golazo así en Once Caldas. Byron Angulo era ese. No recuerdo. Angulo, claro, Angulo. Angulo era el mediocampista ofensivo. Y esto es Martins de la Cruz, ¿se acuerda? Elton Martín, un brasileño. Sí, se acuerda. Pasó muy poco, la gente no se acuerda. Eso sí, no me acuerdo. Era el portero de Águila. Bueno, empataron, partidazo. Águila siempre ha tenido buenos entrenadores, ¿no? Sí. Este es el brasileño. El Gamero. Sí, no, siempre han elegido bien. Torres. No, y se han preocupado Torres, por hacer buenos equipos. Hernán Torres. Este es el del 2012, ahora sí. Águilas contra el Medellín. Este es Vanegas, Vanega. ¿No? Ray Vanegas. Este partido fue el que determinó... El ingreso de Medellín. El ingreso de Medellín a la final. A la final, sí. Sí. Y este es el equipo dirigido por el Bolillo Gómez. Sí. ¿Sí? El que tira al centro Hernández. Es Hernández. Sí.
Sí. En ambos partidos recordemos que Medellín ha tenido fortuna. Cuando se enfrenta a Águilas, Weimar, Medellín clasifica. Señor. Sí, te quiero contar esto. Esa final del 2012 la recuerdo cuando Hernán Torres fue campeón con Millonarios. ¿Recuerdas que fue al punto penal y que se decidió prácticamente? Había un muchacho novato en ese momento, ya mucho más veterano, Correa, que le dieron la responsabilidad y falló, y ahí fue donde dio la vuelta olímpica el equipo de Hernán Torres. Como a mí no me gustan las estadísticas largas y en horas cortas, te presento este panorama. Del año pasado, 2021, ganó Medellín 2-0 y empataron 1-1. Y en lo que va de este año, hay dos goleadas, una por bando. Medellín le hizo 4-0 a este equipo de Águila Río Negro, pero en la última jornada Río Negro ganó por 3-2-0. Pero si uno hace la sumatoria de puntos del año pasado y este, Águila ganó 4 puntos por una victoria y un empate, y el Medellín ganó 2 partidos y empató 1, hizo 7. Es decir, la estadística reciente favorece al Medellín. Aunque ese equipo de Águilas, mi querido Tito, sí hay que sudar para ganarle, yo, pero sudar por una parte y por otra pensar mucho. Pensar. Marino, ese partido que recuerda a Weimar, el 3-0, es un partido que no solamente se debe tocar por el resultado. En parte, ¿no? A partir de esa derrota 3-0, apareció la famosa figura del doble 9. O sea, le cambió la historia al Medellín. Esa derrota terminó sirviéndole mucho al Medellín. Esos que dicen que las derrotas no sirven para nada. Ese partido se abrió con un autogol. Y ese día, Marrugo dejó de ser titular. Y ese día, Técnico González tuvo que saber que había que empezar a cambiar la manera. Ofensivo y mete otro 9. Claro, ese día cambió. Le acomoda a Ricaurte. Ese día fue muy importante. Esa derrota fue muy importante para el Medellín, Marino. Claro, pero mira, Tito, que tú diste un dato muy interesante ahora que me sirve de soporte para algo que ya expresé, ¿cierto? Cuando hablaste de Nacional y Millonarios, que perdiendo las dos primeras fechas fueron finalistas en sus respectivos torneos. Por esa razón digo que esta tercera fecha para América y Junior es determinante, porque es que los equipos que pierden en las dos primeras jornadas me parece que entran a cuidados intermedios, que es donde están América y Junior en este momento. Perder la tercera fecha significa pasar a cuidados intensivos y quedar en estado crítico estable. Porque es que les quedan 9 puntos, hermano. Obligados a ganar los 9 de la segunda vuelta, y con 9 nadie te garantiza llegar a una final, de acuerdo con esos equipos que hoy tienen 6, por ejemplo, en dos fechas. Es verdad. Buen análisis que hace Marino. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece? Sí, señor, sí. ¿Le parece? Tenemos todavía por delante mucho material. Mucha final. No, tranquilo, sí, vamos a la pausa. ¿Te das cuenta? Sí. Bueno, pero antes les quiero contar que la gente de Santa Fe se tiene que animar. Bueno, en familia, vista en el Campín de Rojo y Blanco este domingo a las 4 p.m. ante Junior de Barranquilla. Hemos hablado tanto de este partido. Niños entre 5 y 13 años ingresan gratis, acompañando obviamente con un adulto con abono o boleta. Breve pausa, tenemos mucho más todavía, nos faltan como 20 minutos. Vamos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar, obviamente no nos vamos a escudar del tema, porque hay una denuncia muy grave de un integrante del cuerpo técnico del Pasto hacia Roldán y hacia el América. No nos vamos a quitar, obviamente, de ese tema, pero ya viene. Antes les quiero presentar la nota de Leo Casas. Leo nos va a mostrar a todos, por ahí los que no han seguido el torneo, siguen más la primera, para que se interesen en esta final. ¿Cómo llega Chicó y cómo llega Huila, los equipos que hoy van a enfrentar la primera de dos finales para determinar el campeón del segundo torneo? Acá está el camino de estos dos buenos equipos de la B. El torneo de ascenso entra en su etapa definitiva. Dos equipos buscan la corona del segundo semestre con el objetivo de estar en primera división el próximo año. Boyacá Chicó quiere sellar su tiquete de forma directa ganando ambos torneos, mientras que Atlético Huila forzar un nuevo partido ante los ajedrezados como campeón de este semestre. Durante el segundo torneo del año, ambas escuadras han ido de menor a mayor hasta firmar su presencia en la final.
Los boyacenses, que ganaron el primer torneo, iniciaron con la calma que supone haber hecho la mitad de la tarea y solo hasta el final del todos contra todos aseguraron su presencia en los cuadrangulares en la séptima posición y con los mismos puntos del octavo. Ya sembrados en el grupo A junto a Fortaleza, Barranquilla y Llaneros, se repitió la historia y tras una primera vuelta irregular, logró ganar los últimos tres partidos y gracias al empate entre Llaneros y Fortaleza se clasificó con 13 puntos. Por su parte, los huilenses, que durante el primer semestre fueron penúltimos, volvieron dando tumbos hasta encontrar la forma promediando el campeonato. Esa que les valió para ubicarse en la tercera posición y llegar a los cuadrangulares con aire en la camiseta. Integrando el grupo B junto a Quindío, Tigres y Real Santander, ganó 4 de los primeros 5 partidos, asegurando su pase con una fecha de anticipación. La ida será en Tunja y la vuelta en Neiva. De coronarse, los ajedrezados ascenderán directamente. Si lo hacen los Opitas, jugarán un nuevo partido a ida y vuelta con Chicó por ser el ganador del primer torneo. El campeón asciende y el perdedor jugará un repechaje ante Quindío, líder de la reclasificación. Bueno, ahí está. Es un poquito enredado, pero finalmente esperemos que lleguen grandes equipos que logren sostenerse en la primera división. Bueno, les quiero contar también que Bogotá Fútbol Club está buscando jugadores talentosos para sumarlos a sus procesos de profesionales, ¿no? Divisiones menores y escuelas de formación. No pierdas la oportunidad de acercarte al fútbol profesional. Aprovecha los descuentos por pronto pago. Toda la información en www.bogotafc.com o llamando al 318-829-2726, bogotanos de corazón. Bueno, ¿quién sabe el lío esto? Se lo dijo un integrante del cuerpo técnico de Pasto, aquí que Barona, nuestro compañero de Antena 2 Cali, ¿no? Sí. Más o menos. El asistente técnico. Sí, asistente técnico. Asistente técnico, sí. Palabra más, palabra menos, dijo que cada vez que pita Roldán, América gana, ¿no? Exactamente. Ya que le voy son a dar palabras temerarias que seguramente el señor debe tener pruebas, ¿no? Porque para hablar así de alguien en contra de una institución, contra un técnico, así esté muy enojado, así se haya equivocado Roldán, en fin. Esas uno, cosas no. Pruebas. Pedro pruebas. Alzate. Pedro es el asistente técnico de... Pues a Pedro hay que decirle, hombre, que si está muy enojado, pues vaya, busque, consiga y presente las pruebas, por si no está jugando contra la honorabilidad de personas. Esas son del tipo de declaraciones que caen muy mal porque son muy difíciles de demostrar, porque no hay argumentos sólidos para poder sostener. Entonces lo van a llamar al señor, venga. ¿Cómo así? Sosténgalo. ¿Dónde está la documentación? ¿Qué tiene? ¿Qué grabaciones tiene? ¿Dónde puede usted soportar lo que está diciendo? No, es que me dijeron no. Se va de sanción. No, y no solo eso, porque entiendo, Campo, que ya, pues obviamente una persona Tito. Enojada, porque que jueguen con la honra de uno es muy difícil. Sí. Creo que va a tomar, ya voy, Marino, tiene que tomar medidas, ¿no? Sí, a mí me parece... A no ser que Pedro tenga pruebas, que sería... Sí, sobre todo Roldán no dirige partido Pereira, entre Pasto y América, dirige Millonarios Pereira. Pero más allá de ese detalle, sí es llamativo que a esta altura del torneo, y además miren... ¿Por qué es bueno que reaccione América y por qué es bueno que reaccione también incluso hasta la misma comisión arbitral? Porque si bien es cierto, o sea, no son acusaciones que pueden quedar en el aire, que queden en el aire, porque son acusaciones que hacen mucho daño a la credibilidad de los equipos, de los árbitros. Campo, todo, de la industria. Deja ahí en duda la credibilidad del fútbol colombiano, hablando del mejor árbitro para muchos del país, me incluyo, para mí, Roldán es de los que mejores árbitros del país. Como todos, Tito, como todos. O puede que tome una decisión en la que uno no esté de acuerdo, pero de ahí a jugar con la honra de un equipo... Es el que menos se equivoca. Es el que menos equivoca, sí. Marino me estaba llamando. No sé, parece el tema muy simpático porque América ya decidió, y entiendo que Roldán también, hacer respectiva denuncia. ¿Cómo prueba el señor Alzate? ¿Cómo prueba el señor Alzate que cuando le dirige Roldán América gana? ¿Ah, con los resultados? Otra cosa es que él diga, es que cuando Roldán le dirige al América, lo favorece, le regala los partidos, le mete la mano al juego. Ojo con eso. Si él ha dicho que cuando dirige Roldán gana América, pues eso lo puede demostrar con resultados. Aquí dijo este partido y ganó. Yo no he dicho que le regala o que le roban los partidos al rival. Es un tema bastante, bastante chévere, pienso yo, para usted, mi estimado Campito, que es hombre del derecho. No, por ahí se puede salir, todo, se puede salir, pero todos sabemos que eso fue, no, eso no fue lo que sobre quiso decir. Sobre todo que ahora más en que el nunca, medio, sobre todo que ahora más que nunca está demostrado que esas acusaciones que uno da no son acusaciones que quedan en el aire.
y que las personas a las cuales uno acusa tienen todo el derecho de ir a la justicia y pedir que uno se retracte cuando no tiene pruebas. Eso de estar acusando sin pruebas ya es algo de otras décadas. Eso no es algo que hoy en la actualidad se pueda andar haciendo así libremente y alegremente. Weimar. Sí, a propósito de los árbitros, Santa Fe Junior, Alexander Ospina dirigirá, Águilas Medellín, Jody Destroza, América Pasto, Andrés Rojas y Millonarios Pereira tendrá precisamente a Wilmar Roldán. Yo creo que una de las cosas por las que se ha quejado Pedro Alzate es porque quedó esa sensación de que de pronto Roldán fue injusto en aquel partido donde yo aboné. Pero si uno se atiende a las palabras de Wilmar, el señor le dijo, anda a comer de lo que sabemos, ¿cierto? Y si eso es cierto, y entre otras cosas, Bonet no lo ha desmentido, ¿qué quería? ¿Que lo insulte y luego lo condecore con la Cruz de Boyacá? Tiene razón en ese planteamiento que hace. Ya noto lo siguiente, Wilmar, si me lo permite. Tenía que expulsarlo. Tito, perdóneme un segundito, intervengo ahí para anotar lo siguiente. Claro. En ese caso de las declaraciones de los jugadores, existe para los árbitros algo que se llama la caja negra, como cuando los aviones se siniestran, ¿cierto? ¿Cuál es la caja negra? El VAR viejo. Todo lo que se hable en la cancha, porque ese micrófono es de alta fidelidad, queda grabado. Si no pasó nada con Roldán, es porque constataron en la grabación que tiene el VAR que el señor lo mandó precisamente a aquello que ya sabemos, ¿ok? La caja negra, ojo con eso. ¿Se acuerda que nosotros lo discutimos acá? Sí. Que yo les decía que Roldán, si Roldán se quita, de pronto no echa a ese muchacho no lo hubieran expulsado nunca. Que lo discutimos, Ricardo y Hugo. ¿Cómo es que la autoridad tiene que salir corriendo? No, es que no es corriendo. ¿Cómo es que el árbitro, que la autoridad tiene que esconder para que no lo insulte? Esa sí no se la compro yo. No, pero Richie, pero está haciendo una caricatura de lo que yo estoy diciendo. Ni corriendo, ni escondiéndose. Simplemente se quedó mirando, vigilando a ver apenas. Es las cosas que a mí no me gustan de Roldán, también considero que es el mejor árbitro. Dicho esto, sí, la posición de Roldán fue vigilarlo hasta que no sé qué, le dio papá y ahora, Roldán es el único árbitro en Colombia que sanciona y los jugadores se quedan callados y nadie va y le reclama su sanción. Entre otras cosas, por este tipo de actitudes. Y eso tiene que ser generalizado. Los jugadores en Colombia tienen que aprender a respetar los árbitros. Los insultan. A los jueces de línea les dicen de todo. Los madrean todos los partidos. O sea, y no pagan nada. No, eso está mal. Eso está mal. Primero tenés que conocer el árbitro. Saber la característica que tiene Roldán, ¿cierto? Primero eso. Y segundo, tenés que controlar los impulsos y las reacciones. Muchas veces uno quiere hacer muchas cosas en un partido, pero tiene que respetar Si Roldán se equivoca, te gusta o no te gusta. Si Roldán se equivoca, seguramente lo van a juzgar y lo van a sacar. Igual no es uno de los preferidos hoy por hoy. En fin, amigos, ya tenemos a nuestros compañeros. ¿Quién está? ¿Jaime Valentina o Jaime nada más? ¿Ya están en Tunja? Jaime, bueno, Jaime y Valentina. Tunja, Jaime. Nos están llamando, se tomaron Tunja. Se fueron a vivir a Tunja juntos. Muy bien, muy chévere, qué lindo. Van a palpitar a vivir esta final que tendremos hoy en nuestra pantalla. Jaime Vale, un fuerte abrazo. Hola Tito, ¿qué tal? Un abrazo grande para ti y para todos los compañeros a esta hora en conexión. Nosotros ya aquí en el Estadio de la Independencia de Tunja, epicentro, escenario donde se van a disputar esos primeros 90 minutos entre Boyacá Chicó y el conjunto Atlético Huila, la final de ida del segundo semestre en el torneo Betplay Di Mayor. El equipo más efectivo, quien hoy oficiará como visitante ante una de las mejores defensas del campeonato, hablamos del Boyacá Chicó, quien hoy será el local. Hablando de local, uno de los mejores locales de este 2022, el conjunto dirigido por el mexicano Mario García, que no va a presentar novedades en su nómina con respecto a lo que fue el último compromiso que disputó en la fecha 6 de los cuadrangulares ante Barranquilla, logrando esa importante victoria en condición de visitante y que le dio precisamente este cupo a la final del torneo. Hablamos también del Atlético Huila, que sí va a tener una novedad con respecto a lo que fue el partido de la quinta jornada. ¿Por qué no tomamos la sexta? Porque terminó jugando un equipo mixto ante el Deportes Quindío, pero el equipo base, el equipo competitivo, el equipo que ha venido disputando la mayoría de los partidos, pues realmente va a tener una novedad, y es el ingreso de Jaime Giraldo
en lugar de John Méndez, este jugador de Neiva que se venía destacando precisamente en la titular de los dirigidos por el profesor Néstor Cravioto. Ya los equipos se encuentran en el Estadio de la Independencia de Tunja. Algunos ya salieron a hacer el reconocimiento del terreno de juego y esperamos a partir de las 8 de la noche el kickoff de esta primera final entre Boyacá Chicó y el conjunto Atlético Huila. Tito, regreso con ustedes que tienen mucha más información en Conexión. Un abrazo a todos. Jaime, qué envidioso, ¿no? Valentina nos hizo falta. Jaime lo hizo muy bien, pero Valentina también. ¿Qué detalle ese de la ruana de Atlético Huila? Bonito. O sea, el jugador del Atlético Huila con una ruana con el escudo de Atlético Huila. Sí, qué bonito. Eso es acercarse un poquito a la sede que uno va a competir, pero en últimas no es el adversario, no es el enemigo, simplemente es tu competidor. Sí, prenda típica, ¿no? Sí. Del lugar donde se va a jugar. Y qué lindo que sean orgullosos de algo tan original como la ruana. Seguramente Huila quiere ponerse de ruana a Tunja, pero Boyacá no va a dejarlo. No va a querer dejarlo. Bueno, cuando el planeta habla un solo idioma, Win es mundial. Más cubrimiento, más análisis, más Qatar. Vívelo desde el 15 de noviembre al 18 de diciembre por Win Sports y Win Sports más. Bueno, nos preparamos para un puente festivo, un final de semana lindo, con muchas cosas. Yo creo que se va a marcar en la Liga. Esa fecha es muy importante. Y en la B. Y en, o sea, el torneo. Lo que puede pasar mañana, como lo decía Weimar, puede perfilar muchísimo al primer finalista. Al primer finalista. Un triunfo de Águilas para sacar Águilas Medellín. Es final. Águilas Medellín es una final. Es final. Y puede marcarle a Águilas pie y medio en la final. Claro. Leo Castro no puede jugar contra Millonarios. Acumulación de tarjetas, ¿no? Sí. Finalmente. Acumuló 5, lo confirmó la Dimayor. Lo confirmó la Dimayor. 5 y se pierde el partido del fin de semana. No hay reemplazo. Tiene un buen jugador como León Muñiz. Sinisterra, pero ninguno es Leo Castro. El nivel de Leo Castro es impresionante. Millonarios Pereira. Muy parejo. Parejo que puede ser. Son dos equipos que juegan muy bien, con nóminas muy limitadas. El fenómeno Leo Castro valdría la pena analizarlo. Sí, Leo Castro queda libre el próximo año. Y si Millonario gana, golpearía dos veces visitante. Teniendo en cuenta lo que resta. Claro. Y juega mucho el partido Santa Fe Junior ahí. Marino, Weimar, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Se divirtieron? Fue muy rápido, no pudimos hablar mucho, pero bueno. Muy bien. ¿La pasaron? Una dicha, sabrosísimo, muy bien. Ah, bueno. Te doy un datico final, Tito. Los últimos tres partidos, Millonarios Pereira, los tres los ganó Pereira por el mismo marcador, 1-0. 1-0. Bueno, muy buen dato. Nos tenemos que ir volando. ¿Bien? Feliz fin de semana. Pásenla bien, por favor. Gracias. Se divierten, por favor. ¿Sí? Sí. Ustedes casi no se divierten. Ya el próximo lunes estaremos martes estaremos desde Qatar. Buen viaje. Fuerte abrazo. Viaje, muchísimas gracias, chicos. Como siempre, rompiéndola. Qué buen grupo, ¿no? Tenemos que ir a jugar fútbol también, ¿no? Porque yo creo que en el fútbol nos vamos a entender. Goles tenemos. A altura. También se va a atravesar un asado o algo así. Yo prefiero un asado. Campos de los que prefieren asado. Arranquemos con el asado. Uno que otro asado. Sí, miramos. Carlos Gómez, Carlos Alemán, Camilo, la triple C. Carlos y Camilo van a tener toda la previa y este gran partido de la final del torneo entre Boyacá Chicó y Atlético Huila. Amigos, este programa lo presentó Codere. Bueno, ¿cómo estará Tunja, amigos? ¿Cómo estará Tunja? ¡Qué maravilla! Primer partido, un equipo que sabe, ya fue campeón en la primera división y obviamente sabe jugar estas instancias contra un Atlético Huila, que también es un conjunto acostumbrado ya a jugar en la primera división, que ha disputado dos finales del fútbol más alto, que ha sido tres veces campeón. ¿Sí? Valentina Rincón, Jaime Toscano. ¿Quién más va a estar? Los Carlitos, ¿no? Carlitos Alemán, Carlitos Gómez en el relato. Va a estar también, obviamente, Camilo Bernal. ¿No? ¿Qué combo? Ustedes me avisan cuando empezamos a ver imágenes postales. Ahora sí, nos vamos a Tunja, amigos. Vamos a la altura de Tunja, 2.800 metros de fútbol. Allí, muy cerca del fútbol, estaremos con la pantalla de Win. Adelante, el aire de ustedes.